en la región de la zona media, en Ciudad Fernández, la jurisdicción sanitaria número 4, seguimos con el incremento, 134 nuevos casos. Como era de esperarse, en esta mediado de semana, se muestra un discreto disminución del número de casos en relación con los últimos tres días, donde no rebasamos los 1,000 casos para un total de 992. Lamentablemente, el día de ayer rebasamos las 7,000 defunciones en el histórico de esta enfermedad, y ya casi dos años, y para el día de hoy lamentamos el fallecimiento de una persona. Como recordaremos, seguimos por disposición federal en un semáforo verde y una letalidad aún en unos niveles permitidos. El análisis de los casos, tenemos 568 femeninos y 424 masculinos. Repetimos lo que comentábamos el día de ayer, menores de edad se están viendo más frecuentemente afectados. Estos son niños que son positivos para la enfermedad y el extremo de 98 años. La persona que falleció, a resaltar que no tenía ninguna parte de su esquema de vacunación. La segunda preocupación al día de hoy es el que sigue, aunque sigue de una manera discreta, teniendo incremento en el número de ocupación de camas. Resaltaría las personas que requieren de un ventilador, que necesitan estar intubados, incrementó a 10 pacientes. Pacientes graves son 70 al día de hoy y 54 pacientes estables.